Mi primera aproximación como espectador habrá sido a eso de los 6 años que en un cumpleaños recibí un proyector cinegraf de esos que tenían una banda de papel. Eran unos dibujitos que hacían un efecto estrobo, entonces se movían en la pared. Y era toda una ceremonia, había que oscurecer la habitación, colgar una sábana, prender el proyector, y aparecía esa cosa mágica. En ese momento la imagen era una cosa curiosa que aparecía cada tanto, y ahí la fascinación. Y después de ese proyector, al cumpleaños siguiente o a los 2 cumpleaños, recibí otro proyector, pero ya tenía una película 16 milímetros, con películas de Gordo el Flaco, Abel, Lauren Hardy, Chaplin, y con una manija y repetía ese procedimiento, pero con imagen en vivo. Y después comenzaron a venir las cámaras. Yo a los 14, mi primera cámara, que era una cámara cajón de Kodak. Después mi primera Bolex. Después, mucho más adelante, mi primera Reflex. Y así fue mi vida, está jalonada por las cámaras. Y normalmente, actualmente, cuido mucho más mis cámaras que mis películas. Toma uno, sonido. Toma tres. Bueno, corten. Comencé como director de fotografía, sin ningún proyecto de dirigir o de convertirme en director, hasta que en cierto momento, no recuerdo por qué eventualidad, pegué un salto y comencé a dirigir publicidad. Y después pegué otro salto, no sé si para adelante o para atrás, pero pegué un salto, a dirigir cine a secas. Ahí lo tenés. ¿Qué te parece? No sé. Si este tipo es capaz de decir una frase más o menos bien, es el rey. La película El Rey fue mi primera película. Te diría que lo que van a ver de la película del Rey es casi un making of de lo que me pasó a mí cuando la filmé, ¿no es cierto? Fue una filmación tan accidentada como la que testimonia la historia de la película del Rey. ¿Qué pasa? ¡Me estoy filmando! No sé, un caballo se empacó. No sé. Estamos tratando de arrancarlo ahora. ¡Arturo! ¡David! Toma, dale, toma, agarra. Dale. Hola. Me juraron y me rejuraron que los caballos podían mover la carreta. En cierto momento llamo al guionista de mi película, Jorge Goldenberg, y le digo que se venga al rodaje porque estaban pasando cosas que excedían totalmente cualquiera de las que las podíamos imaginar. Escribiéndola en Buenos Aires. Era un proyecto ambicioso, o sea que evidentemente me superaba, lo producía yo directamente, o sea, yo fui el productor y fui el director, pero estaba hablando al mismo tiempo de mí, de mis pasiones, de las pasiones de la gente que yo conocía. En ese sentido fue un poco más fácil. Y la película tuvo un suceso inesperado, o sea, un suceso de crítica al menos, ¿no? Ganó el Festival de Venecia, ganó varios premios internacionales. Escúchenme bien. Yo voy a seguir. Yo voy a terminar esto como sea. No voy a garantizar nada a nadie. Ni siquiera que estemos haciendo algo bueno. Pero la voy a seguir a muerte. Hay muchos modos de aguantarse la vida y este es el mío. Y tampoco sé si es el mejor. ¿Cómo elegí los actores de la película del Rey? Creo que alguien me propuso a Julio Chávez, me pareció bien, a Ulises lo conocía. Elegí a los actores como elegí también a los no actores de mis siguientes películas, por intuición, porque me parece que que está bien. No me explico por qué, pero me parece que está bien. Aquí lo tiene. ¿Qué le parece? La verdad, es una obra de arte, la verdad. Yo no me esperaba tanto, la verdad, es una maravilla. Me alegra mucho que sea de su agrado. No dice René. No dice René. Historias Mínimas surgió por una especie de deuda pendiente conmigo mismo con respecto al cine. Dije, voy a hacer una película para mí, para demostrarme que puedo hacer cine, para vivir la felicidad de hacer una película. Y la produje yo también, como la película del Rey. Y nunca pensé, tal cual la película del Rey, que la película podía trascender más que un pequeño estreno en Buenos Aires. Y volvió a repetirse
curiosamente, el fenómeno de la película El Rey. La película tuvo también un suceso internacional que yo no esperaba, pero esa vez fui más cauto, en el sentido que no me la creí. Y pude después seguir una línea, digamos, de cine personal que a mí me interesa, con una cierta respuesta de público, o al menos que comercialmente cerraba bien y me permite seguir produciendo hasta el día de hoy. Es dura la experiencia con los no actores porque no son actores, porque si no son actores yo tampoco soy director, digamos, yo no puedo dirigirlos, lo que puedo hacer es estimularlos, hacer una especie de juego y todo es ensayo y error, a veces sale, a veces no sale, en la mayor parte de las veces no sale. Si lo lográs, la película tiene una espontaneidad y una cuota de verdad que a veces es muy difícil conseguir con los actores, pero tampoco puedes hacer el Macbeth con actores, ¿cierto? O sea, tenés un límite en el tipo de personajes y en el límite de historia. Si los personajes son más complejos y la película es más compleja en su historia, evidentemente tenés que tener actores, ¿no?